que hay un mendocino involucrado en esto. Se trata de nueve personas que formaban parte de esta banda, de este grupo paramilitar que reivindicaba al coronel Cara Pintada Mohamed Zeineldin. Zeineldin, correcto, como lo estás contando. Luego de 27 allanamientos en Córdoba, Mendoza, Rosario, en Buenos Aires, sí, y localidades de Gleu, Moreno, Morón, San Miguel, San Isidro de Aedo, fuerzas federales de las distintas provincias arrestaron a estos sujetos que tenían en su poder un arsenal que incluía armamento de guerra de grueso calibre, además de uniformes militares, mientras que en los sitios allanados se encontró también bibliografía nazi. A partir de allí la organización se autodenominaba Compañía de Reserva Teniente Coronel Mohamed Ali. Según informaron, este grupo tenía una estructura similar a una reserva del ejército, tenían roles y jerarquías militares, como así también divisiones internas. Entre lo incautado se encuentran armas de fuego de diferentes calibres, uniformes militares, credenciales, insignias y jerarquías militares apócrifas. Además, se secuestraron cascos balísticos, chalecos antibalas también, equipo táctico, armas de fabricación casera, máscaras de gas, telefonía celular, computadoras y gran cantidad de municiones. Para aquellos que por allí no recuerdan al coronel Cara Pintada Mohamed Ali Zeineldin, recordemos que era un militar argentino de ascendencia drusa libanesa, ¿no? Este señor tenía grado de coronel, partícipe del terrorismo de Estado durante la dictadura militar argentina, la última dictadura militar argentina, condenado a prisión y dado de baja por participar en el alzamiento militar Cara Pintada y sublevarse en dos ocasiones contra gobiernos democráticos, una en el año 1988 y otra en el 1990. Un detenido en la provincia de Mendoza por este tema, esta banda actuaba en varias provincias de la Argentina.